Pues estamos en Molinos de Duero con su alcalde, Miguel Bonilla, y hemos venido a visitar lo que es ya casi la finalización de las obras de la potabilizadora de Molinos, que va a permitir garantizar el suministro de agua de boca a la población, un problema que llevaba teniendo la población de Molinos desde hace mucho tiempo y que durante esta legislatura la Diputación Provincial, en relación y colaboración con el Ayuntamiento, como no podía ser menos, ha querido marcar, dirigir, impulsar, para encontrar cuál es la medida más apropiada, más oportuna para esa garantía del suministro de agua para los vecinos. Y lo hemos conseguido con una financiación en la que también ha participado la Junta de Castilla y León a través del SOMACIL, con el impulso del Ayuntamiento y con el impulso de la Diputación Provincial. Y es aquí donde se demuestra de verdad la importancia que tienen las diputaciones provinciales en el mundo rural a la hora de percibir de cerca el problema, problema que venimos hablando desde hace mucho tiempo y donde encontramos la mecánica para poderlo resolver y además el impulso económico, porque la Diputación Provincial además ha aportado el 25% a este proyecto. Estamos contentos en la institución provincial porque además de haber conseguido retomar y resolver para siempre el problema de abastecimiento en Molinos, se ha conseguido igualmente en Almajano, una población que tenía muchas deficiencias durante mucho tiempo, en épocas de sequía, se ha conseguido también resolver el problema en San Pedro Manrique, pero hoy especialmente estar contentos y satisfechos porque el trabajo de la Diputación Provincial se ha visto y se concreta claramente y tangiblemente en Molinos de Duero, así que felicitaciones para su alcalde y para todos los ciudadanos de Molinos y para todos los ciudadanos en general. Hemos visto que es un proyecto ya hecho realidad. La corporación que hemos estado este último año, esta última legislatura, pues el objetivo principal era el solucionar el problema del abastecimiento del agua. Hemos visto que ya es una realidad. Desde el principio veíamos que era prácticamente complicado, puesto que era una inversión importante. Gracias a la involucración de Diputación y de la Junta de Castilla y León a través de SOMACIL, pues vemos que es un proyecto hecho realidad y sobre todo pues agradecer el impulso que se le ha dado por la administración de la Diputación, que como ha dicho Antonio, todos sabemos que es necesaria para todos los municipios y agradecer el que se haya estado ahí en todo momento y ahora pues que disfrutemos de la potabilizadora y que tengamos ya los veranos tranquilos, puesto que hasta ahora era todo muy complicado.